Aquí ya tenemos cociendo la carne. Es aproximadamente 1,5 kilos de carne. En esta ocasión nosotros vamos a hacer los tamales de liebre, pero ustedes pueden hacerlo de la carne que a ustedes les guste. Puede ser carne de puerco, puede ser carne de res, de pollo, de venado, de lo que ustedes quieran. La carne la pusimos a cocer con ajo, pimienta y cebolla. Esta carne aproximadamente va a durar 2 horas en cocerse. Ya ustedes depende de la carne que vayan a hacer, ya saben qué tanto tiempo la van a dejar para cocerse. Aquí tenemos un costal de hojas. Estas hojas son de elote. Cuando nosotros compramos elotes y le quitamos las hojas a los elotes y las dejamos para que se sequen para la hora de que vamos a hacer los tamales, pues las hojas ya están secas. Aquí vamos a ir entresacando las hojas que están más grandes, porque hay muchas hojas chiquitas. Las que están así pequeñitas las agarramos para amarrar los tamales, y ya las que están más grandes pues las agarramos para hacer los tamales. Lo que vamos a hacer es que las vamos a lavar. Aquí ya tenemos unas pocas que ya están lavadas, y al momento de que vamos a hacer los tamales, unos 10 o 15 minutos antes las vamos a poner en una cubeta con agua para que se remojen y que sea más fácil de hacer el tamal. Aquí ya estamos picando las verduras. Las verduras las picamos en cuadritos pequeños. La papa la pusimos en agua con sal para que no se desmorone a la hora de hacer el picadillo. También picamos, aquí tenemos el tomate, la cebolla y el chile. Aquí tenemos el ejote y la zanahoria. Lo hicimos en cuadritos pequeños. Ustedes pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran y en la forma que quieran. Nosotros hicimos cuadritos, se pueden hacer rectángulos o ya depende de ustedes como quieran. También los chiles ya los limpiamos. Se lavaron, se le quitaron las semillas al chile, este chile ancho y este chile guajillo. También la cabecita de ajo se limpió, los dientes. Aquí los vamos a poner a cocer, les vamos a poner un poco de agua y se van a poner a que hiervan 2 o 3 minutos. Aquí tenemos ya la olla donde vamos a cocinar el picadillo para los tamales. Se le puso 1/4 de manteca de puerco. Aquí está la hornilla con suficiente lumbre para poder cocinar. Cuando ya la manteca está bien caliente, le vamos a echar lo que es el tomate, la cebolla y el chile. Le vamos a echar todo lo que picamos, todo lo que los ingredientes, las cantidades que dijimos al principio, es todo lo que le vamos a poner. Así vamos a dejar y vamos a esperar a que se cueza el tomate, que el tomate se ponga blandito. Vamos a estar revolviendo de vez en cuando. Aquí pusimos ya a cocinar los chiles, le pusimos una cucharadita de sal. Vamos a revolver un poquito para que se integre bien la sal. Lo vamos a tapar y vamos a dejar a que hierva 2 o 3 minutos. Cuando la carne ya está cocida, la vamos a sacar en una bandeja y la vamos a deshebrar. Ya que está cocido el tomate y la cebolla, lo que echamos aquí primero, vamos a poner el ejote y la zanahoria. Vamos a revolver un poco para que se integren bien todos los ingredientes. Ya que revolvimos un poco, vamos a tapar la olla y vamos a esperar unos minutos para echar los demás ingredientes. Ya que está a punto de cocerse la zanahoria y el ejote, vamos a echarle la papa. La papa la pusimos en un colador para escurrirle el agua con sal y vamos a echar la pura papita. Vamos a revolver para que se integren bien todos los ingredientes. Y vamos a esperar hasta que se cueza la papa. Vamos a esperar unos minutos. Y cuando esté a punto de cocerse la papa, vamos a echarle la carne. Ya que los chiles están cocidos, se van a licuar y se va a agarrar la mitad de lo que salga. La mitad lo vamos a utilizar para echarle el picadillo y la otra mitad se va a reservar para echarle a la masa que vamos a amasar para los tamales. Aquí echamos un poquito de verdura porque se van a hacer de 2 tipos de tamales. Aquí vamos a guisar carne de conejo y acá vamos a guisar la carne de liebre. Ya que pusimos la carne, vamos a revolver un poquito que se integre bien los ingredientes. Vamos a esperar un poquito para agregar el chile. Ya que la papa está a punto de cocerse, vamos a agregar la carne.
vamos a revolver y que se integre muy bien la carne con las verduras. Ya mi mamá fue a licuar el chile, ahorita va a traer el chile licuado para echárselo y ya va a estar listo. Aquí ya licuamos el chile, ya le echamos el chile acá, nada más que no sé qué pasó, que no se grabó cuando se lo echamos, pero ya lo licuamos. Le echamos un poco de chile a cada una de las ollas. Dejamos otro poco para echarle a la masa. Vamos a poner también un poquito de cilantro picado. Le pusimos cilantro a las dos ollas. Y vamos a revolver. El picadillo ya está listo. Antes de bajarlo vamos a probar la sal. A ver cómo nos sabe. Si consideramos que necesita sal, le vamos a poner un poquito. También la papa y el chile ya tenían sal, por eso no pusimos demasiada, nada más poquitito para que agarre bien el sabor y ya está listo. Ahora enseguida vamos a preparar la masa. Para la masa vamos a utilizar Rexal, carbonato y un poco del chile que ya habíamos preparado para el picadillo. Aquí tenemos la manteca Inca y la manteca de puerco. Se puso medio kilo de manteca de puerco y medio kilo de manteca Inca, la pusimos a calentar para que se derrita y que esté líquida a la hora de mezclarla con la masa. Vamos a poner 2 kilos de manteca. Échale una cucharada de Rexal. Le vamos a poner una cucharada. Una cucharada de Rexal. ¿Así? Sí. Y le vamos a poner media de carbonato. De carbonato le vamos a poner media cucharada. Vamos a inyectar para que se revuelvan muy bien el carbonato y el Rexal con la masa. Ahora vamos a ponerle el chile. Aquí a esa le vamos a poner un poco de caldo en el que se coció la carne para que salga bien todo el chile, para no desperdiciar nada. Aquí a la licuadora le echamos un poquito de caldo. Es caldo en el que se coció la carne. Voy a amasar un poco para que se integre el chile con la masa. Ahora vamos a ponerle la manteca. Esta es, ya es manteca de puerco y manteca Inca. La manteca está un poquito caliente. Voy a amasar con una cuchara, voy a revolver, porque si está caliente la manteca y si le meto la mano, pues ahí me voy a quemar. Que se enfríe un poco, entonces ya voy a poder meterle la mano para amasar perfectamente. Ahora sí voy a meter la mano, ya no hay peligro de que me queme. Está un poquito caliente, pero no es tanto al grado de que ya me pueda quemar. Vamos a ponerle un poco de caldo. Este es caldo en el que se coció la carne. Vamos a ir agregando poco a poco y vamos a ir amasando para que no nos quede muy aguado. Vamos a estar amasando y echándole agua hasta que la masa se junte y que se haga una sola bola toda la masa. Cuando veamos que ya la juntamos y ya la masa ya no se separa, entonces ya estará lista. Ya que amasamos perfectamente la masa, que se juntó todo, que se hizo una sola bola, ahora está lista para empezar a hacer los tamales. Aquí ya estamos haciendo los tamales y estamos varios haciéndolo porque uno solo no se puede. Tenemos que estar 3 o 4 gentes haciéndolo. Mientras que unos hacen las tortillitas, otras les ponen el picadillo, otras las amarran. Aquí está la masa, aquí está la tortillera. Se va a utilizar la tortillera con la que hacemos las tortillas. Aquí tenemos el picadillo. Empezamos a hacerlos de conejo porque son más poquitos. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una bolita, la ponemos en la prensadora. Ya que se hizo la tortillita, hacemos una tortillita pequeña y la vamos a poner en una hoja. Después se le va a poner el picadillo, una media cucharadita de picadillo, y se va a enrollar. Aquí se ve cómo se están haciendo.
que se cubra perfectamente con la hoja. Acá se la pasan a otra para que la amarre. Aquí ya hay algunos que ya están amarrados. Y ahorita aquí otra persona se va a poner a cortarle las colitas. Estas colitas que le sobran se las vamos a cortar. Acá también están amarrando. Aquí hay otras manos que también están amarrando. Se le están cortando las colitas para que no queden así muy grandotes. Cuando las hojas están muy pequeñas y no cabe la tortillita, lo que vamos a hacer es que vamos a empalmar dos hojas. Son dos hojas pequeñas, las vamos a empalmar y aquí vamos a poner la tortilla. Le vamos a poner el relleno, vamos a doblarlo, vamos a cerrar perfectamente las puntas para que no se vaya a tirar, para que no se salga el relleno, así. Y ahora vamos a acomodar las hojitas para que cubra perfectamente el tamal. Aquí se va a amarrar y ya no hay ningún problema. Son dos hojitas empalmadas y ya se hizo. Aquí lo vamos a amarrar. Ya terminamos de hacer todos los tamales. Nos salieron 102 tamales de liebre. Nos salieron 22 tamales de conejo. El conejito pues estaba bastante chiquito. La liebre sí estaba muy grande. Nos salieron 102 tamales. Ahora los vamos a acomodar. Aquí ya tenemos dos vaporeras. Tenemos una vaporera grande donde vamos a poner los tamales. Y aquí tenemos otra más chiquita que es donde vamos a poner los otros tamales de conejo. Porque esos son poquitos. Vamos a ponerles un poquito de agua. Que el agua apenas rebase la tapadera de la vaporera. Aquí vamos a acomodarlos. Vamos a ver cómo se van a acomodar. No se le ponen hojas abajo, ¿no? Aquí vemos cómo se están acomodando los tamales. ¿Y qué tanto tiempo se van a dejar? ¿Como dos horas o qué tanto? 2 horas. Vamos a dejarlo 2 horas. Apenas van a caber nada en la olla. Cuando se hacen tamales, generalmente se hacen muchos, se hace la olla llena, porque pues es muchísimo trabajo y para hacer unos cuantos pues no costea todo el trabajo que se hace. Aquí se nos hacen muchos tamales, pero ya cuando ahorita que se junte toda la familia, pues se nos van a hacer poquitos. Ya quedó la olla llena. Nos cupieron exactamente los tamales. Y ya que terminamos de acomodar los tamales, se va a tapar la olla con unas hojas. Las hojas para tamal, las que utilizamos para los tamales, las hojas que nos quedaron. Esas se las vamos a poner por encima para hacer una capa de hojas. Ya que pusimos la tapa de hojas, le vamos a poner la tapa a la olla. Y aquí se va a dejar aproximadamente 2 horas. Y así nos quedaron los tamales. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips.